Cuatro equipos, dos regiones, una meta. Los cuartos de final terminaron con una contundente victoria para las dos superpotencias asiáticas, quienes por capricho del destino tienen el camino allanado para que uno de sus representantes llegue a la gran final este 2 de noviembre. Empecemos por la Tierra del Dragón, donde BLG y Weibo se enfrentarán en lo que ya podemos considerar como una auténtica rivalidad. Por una parte está Bilibili, quien dominó la LPL de principio a fin. Toda la liga claudicó ante su poderío, siendo justamente Weibo su última víctima en la final de verano. Eso sí, no olvidan que hace un año, en esta misma etapa, fue Weibo quien los eliminó, quitándole las posibilidades de llegar a la final por primera vez. Weibo es un equipo que, sin importar la falta de títulos, siempre está en la pelea. Después de todo, son los actuales subcampeones del mundo. Knight contra Xiaohu o Elk frente a Light, ¿cuál prefieres? Por otro lado, tenemos a la tierra de los grandes estrategas. Los actuales soberanos buscarán revalidar el dominio de Corea en todo el globo competitivo y con dos representantes de lujo. Empezando con T1, a quien le sobra presentaciones. Y es que a pesar de haber tenido una floja temporada, vuelven a llegar a una semifinal en Worlds, como si los mundiales fuesen su verdadera casa. Su rival, su peor pesadilla. No existe ningún equipo en la historia de T1 que les haya amargado tantas finales como Gen.G, y en esta temporada no le han ganado una sola serie. El campeón del MSI lo tiene claro, quiere el doblete internacional. ¿Será que Chovy por fin podrá arrebatarle a Faker el dominio internacional? ¿Y tú, qué equipos crees que llegarán a la gran final? No te pierdas las semifinales este 26 y 27 de octubre por los canales oficiales de LoL Esports y nuestras redes sociales. ¡Ahí nos vemos!